¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto verles aquí en su programa El Taller del Alfarero, el programa donde Dios nos habla a través de las cámaras y micrófonos de radiotepeaca.com. ¿Dónde más podríamos estar? ¿Dónde más nos han abierto las puertas? Solamente aquí. De verdad, muchísimas gracias. Estamos infinitamente agradecidos con el licenciado Francisco Jiménez Villa. Gracias Radio Tepeaca por abrirnos las puertas de su casa. Gracias a todos, gracias a ustedes que en su casa nos abren la puerta también. Estamos transmitiendo en vivo aquí en radiotepeaca.com, la radio que se lee, se escucha y se observa en todo el mundo. Y quisiera recordarle que esta transmisión y Radio Tepeaca en su conjunto la puede usted escuchar a través de la radio FM en el 89.9 de FM. Si usted va en su auto, está en su casa, nos puede escuchar a través del 89.9 de la FM, con una cobertura que va desde Tlacotepec de Benito Juárez hasta Mosoc, y desde Nopalucan hasta Tepeji de Rodríguez. Se cubren aproximadamente 40, 42 municipios con más de 200 localidades. Y pues estamos a través de, también puede usted descargar la app de Google Play, la app de te le aparece el logotipo verde de radiotepeaca.com. Le va a instalar. En 20 segundos ya tiene usted en sus manos la aplicación de Radio Tepeaca, en donde usted puede escuchar las 24 horas del día toda la programación que se tiene de Radio Tepeaca. Y pues si es de presumirse, ¿por qué no? Porque tenemos más de 40 programas en vivo durante toda la semana, 40 programas diferentes en vivo. O sea, esto no cualquier estación de radio lo tiene. Si usted se da cuenta, en la radio convencional, la radio, no sé, en la ciudad de Puebla, por decir algo,
La mayoría son noticias en la mañana y después pues ya es puro, ¿cómo se llama esto? Pues pura música, ¿no? Una que otra estación como que, pero ya son contadas y llegan a salvar teniendo algún tipo de contenido, pero Radio Tepeaca no. Radio Tepeaca, digámoslo así, es como que el lado opuesto de todo eso, donde el propósito no solamente es entretener, sino además edificar, es aportar contenido a la audiencia. Y es tan diverso, es tan variado y sobre todo también es un tanto así como que local, porque me refiero a que usted tiene programas de Amozoc, por ejemplo, de Acatzingo, de Nopalucan, de diferentes lugares aquí alrededor de Tepeaca misma, obviamente, y esto enriquece, desde luego que enriquece la radio, porque no es solamente música, pues para música, pues te la descarga y la pone ahí en su celular y ya hace su playlist, y pues ya tiene música, además la que le gusta, no la que le quieren poner, pero no tiene el contenido, y esto es algo que de veras vale y vale mucho. Vale mucho en cualquier estación de radio, en cualquier casa editorial, y esto es lo que tiene Radio Tepeaca, contenido, contenido. Además, pues obviamente nos puede ver a través de las diferentes redes sociales como YouTube, Instagram, Twitter, TikTok y sobre todo en este caso a través de Facebook Live, en donde usted nos está mirando seguramente. Es una gran ventaja porque usted puede... Si no lo ve hoy, bueno, si no lo ve hoy, lo puede ver mañana, pero si no lo puede ver en este momento, lo puede ver más al rato. Y eso es una gran ventaja porque de verdad es el contenido que se tiene a través de Radio Tepeaca es de primera. Tenemos, por ejemplo, programas de salud, programas de mecánica, programas de superación personal, de todo tipo. Todo lo que usted quiera hay en radiotepeaca.com. Nos lee a través del regional, el semanario, el regional, el periódico digital. Ese se lo recomiendo mucho, www.radiotepeaca.com. Usted abre el periódico digital, inmediatamente bota las noticias y la programación en vivo a través de la radio, de Radio Tepeaca. Tenemos diversidad, inclusión, tolerancia, respeto, libertad. Y esto, créame, que no en donde sea lo hay. La libertad de hablar de lo que uno quiere, de cómo uno quiere, no hay, no siempre hay esa libertad, casi siempre hay un sesgo, de aquí para acá sí, de aquí para acá no, no hables de esto, ¿no? Y aquí en Radio Tepeaca no, de verdad, yo aprecio muchísimo, muchísimo, muchísimo esta libertad que nos dan aquí. Pues le estamos saludando en este momento, son las 11 de la mañana con 16 minutos del 12 de julio, ya mero nos comemos la mitad del mes, casi, casi, ¿verdad? Unos escasos 3 días de estar a la quincena. Dicen muchos, ¡ay, qué rico que ya es quincena! No sé quiénes estén ya ahí saboreando que ya viene la quincena. Y bueno, hoy tenemos un programa muy, muy padre, muy especial. Cuando yo lo estaba preparando, decía yo, wow, esto va a estar genial, esto va a estar buenísimo. ¿Por qué? Por lo que Dios nos va a hablar en este día. ¿De qué le quiero platicar? Hoy yo le quiero platicar algo que al menos en mi vida personal me ha servido muchísimo, muchísimo a la fecha, hoy en día, le puedo decir así, hoy en día esto a mí me sirve cada día. Y se lo quiero compartir porque yo creo que cuando uno encuentra algo edificante, algo que cambia la vida, yo creo que cuando uno encuentra eso, debe uno compartirlo, ¿no? No se lo puede uno quedar, siento como que es uno egoísta cuando uno se lo queda, ¿no? Que nadie lo vea, que nadie más lo sepa, nada más. Yo, no, no, no podemos ser así. Si no lo reclamamos que por qué no mejora la gente, que por qué las cosas son así, pues si no sacamos lo bueno de nosotros, el simple hecho de no hacerlo ya está cooperando con el mal, así en una sola palabra. Me gusta mucho, por ejemplo, a veces la filosofía, los pensamientos, esas acotaciones que a veces salen en películas, en radio, en donde usted guste, siempre hay como que frases célebres, frases que se quedan y que tienen mucha razón. Por ejemplo, hay una película, no sé si la ha visto, que se llama Lágrimas del Sol, con Bruce Willis, una película tremenda. Y al final de la película, cuando ya termina, sale una leyenda ahí, unos
títulos ahí, que un texto que dice que lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Y eso es lo que pasa. Ese es el detalle. ¿Por qué está tan mal todo? Pues porque la gente que sí sabe hacer las cosas bien no lo hace, no lo publica, se queda sin hacer nada y yo lo sé hacer y punto. No, ya no voy a decir nada porque siempre me critican. Pues te van a criticar de todos modos. Si no lo haces, te van a criticar. Y si lo haces, te van a criticar. Pero si no lo haces, no vas a sacar nada bueno de ti. Pero si lo haces, vas a sacar lo mejor de ti, tu mejor versión, como dicen hoy, ¿no? Hoy en día, la vida, bueno, no hoy, siempre ha sido así. La vida siempre ha sido multifacética. La vida siempre ha sido llena de matices, de contrastes, de colores diferentes. La vida no es blanco y negro, es una amplia gama de colores, de matices, de contrastes, de todo, ¿verdad? La vida tiene de todo. Y para todos, en este sentido, para todos la vida es igual. Para todos es igual, o sea, a todos nos pasa, por así decirlo, de lo mismo. Decía el sabio rey Salomón, él decía que el mismo aire que respira la bestia es el mismo aire que respira el rey, que respira una persona. Y es cierto, porque usted ve a su perro, respira el mismo aire de su casa, el mismo aire que usted está respirando, lo está respirando él. No hay diferencia en ese sentido, ¿no? Y bueno, hoy de qué le quiero platicar, de una palabra bien, bien chistosa. La palabra es resiliencia. Yo decía resiliencia. No será resiliencia, no, resilience es en inglés, pero en español es resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad o la aptitud natural, física o moral, ¿sí? Que tienen las personas para recuperarse rápidamente. Y esta es una de las distintivas, recuperarse rápidamente de una situación adversa y después superarla. O sea, no es nada más, ya me recuperé, pero ahí te quedaste. No, ya me recuperé, me levanté de volada y ¡pum! Ya la superé. Esa es la resiliencia, ¿sí? Y bueno, de aquí se puede tomar cualquier ejemplo que haya pasado, ¿no? Una situación de finanzas, ¿no? Que de momento, ¡pum! Tronó, la empresa, alguien hizo malas cosas. Y lo llevó a uno, se lo llevó uno de corbata, ¿no? Yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando empezaba yo, ahí por el año 90, empezaba yo a facturar, a hacer, pues obviamente me contrataban mucho para hacer rótulos, para pintar fachadas, casas, todo eso. Y mucha de esa gente que me contrataba eran empresas de dulces. Me gustó mucho ese tiempo, porque tuve contacto con mucha gente hermosa, muy, muy padre, y me pedían factura. Entonces, pues obviamente abrí yo mi propio RFC, lo que usted quiera, y bueno, sale, voy a dar facturas. Y usted, pues, confía, como cualquier ciudadano honesto, confía en un contador, que se supone que es honesto y fiable, y resulta que este contador, pues nunca pagó los impuestos de los que yo le entregaba mi dinero. Y entonces, pues un día le llega a usted a su casa una requisición de parte de Hacienda y que no has pagado. Y dice, ¿cómo que no has pagado? Pues si yo le he dado todo mi dinero al contador y todas las facturas. Y va uno y lo ve, y bueno, pues le dan a uno en la torre, ¿no? Y tuve que empezar a salir adelante, a salir adelante, a recuperarme, a volver a trabajar, bueno, trabajar más de la cuenta, etcétera. Y fue de momento, fue una situación económica tremenda, ¿no? O sea, fuerte, porque de verdad, o sea, uno no juega con Hacienda, ¿no? Ellos llegan y dicen, ¿sabes qué? Voy y vengo embargo y ya me voy. O sea, y no puede uno hacer nada realmente. A lo mejor a uno que otro recurso legal, pero cuando uno no tiene más que para ir al día, pues eso de meter un licenciado, pues sale peor. Entonces, pues eso es lo que pasa muchas veces en la vida, ¿no? También, por ejemplo, problemas como cuestiones amorosas, ¿no? Ay, no, es que me dejó. Uy, no, 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 no. Ya el pobre chavo, la pobre chava, ya se quieren suicidar. No, espérate, tranquilo. Ahí es donde necesitamos eso que le digo, que es la resiliencia. Resiliencia. Entonces, para que quedemos claros, ¿qué es esto? La capacidad o la aptitud que tienen las personas o tenemos las personas para recuperarnos rápidamente
de una situación adversa y sobreponernos a ella. Ahora, yo quiero decirle esto, todos lo tenemos. Todos tenemos, todos los seres humanos tenemos esta capacidad. Aquí la cuestión está en que no todos la queremos usar. Y ese es el, ahí está el meollo del asunto. O sea, la tenemos, todos lo tenemos. Desarrollarlo, eso es otra cosa. Yo no sé si, bueno, yo seguramente he visto esas personas, esos hombres, mujeres que practican el físico culturismo y que están así, que se le ve cada músculo del cuerpo, ¿no? Y, ¡ah, su mecha! Y sabe una cosa, que ninguna de esas personas así tremendamente musculosas al estilo Arnold Schwarzenegger o este otro, ¿cómo se llama? Rambo, Rocky Balboa, Sylvester Stallone, sí, así de ese tipo, ¿sabe que ninguno de ellos tiene más músculos que usted y que yo? No tiene más, tiene la misma cantidad de músculos en el cuerpo que usted y yo, solamente que los desarrollan. Y ese es el punto, el desarrollo, el propósito, el enfoque, quiero esto, y no es fácil, créame. Digo, si usted alguna vez ha tratado de hacer ejercicio sistemáticamente, no es fácil. Es difícil, hay que vencer muchas cosas, invitaciones de los amigos, que los aniversarios, que los cumpleaños, que el pastel, que la pizza, que la coca, que la hamburguesa, bueno, un chorro de cosas y que no, y que quédate más, no, porque mañana tengo que ir a correr, ay, nomás hasta las 2 de la mañana, no, imagínate, no, y no duermo, no, y es difícil, pero se puede, entonces... La resiliencia es algo que todos tenemos, es como los músculos del cuerpo, todos los tenemos, pero ¿quién los quiere desarrollar? ¿Quién la quiere tener? Y quien lo quiere tener lo tiene que aprender a desarrollar, lo tiene que hacer, lo tiene que poner en práctica para que le saque provecho en su propia vida. Y hoy lo vamos a ver con un enfoque un tanto bíblico, un enfoque desde los cielos, por así decirlo. Vamos a ver desde el cielo para la tierra. ¿Cómo es esto de la resiliencia? Basándonos, apoyándonos en el Dios de la Biblia y en la Biblia de Dios. Vamos a ir a un corte, amigos y amigas. Regresamos en unos 2 minutitos. No se vaya, estamos en el taller del alfarero, el programa donde Dios nos habla a través de las cámaras y micrófonos de radiotepeaca.com, la radio que se lee, se escucha y se observa en todo el mundo. Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos, los más rápidos. Radio Tepeaca. La Terraza Food House, menú variado para los paladares más exigentes. Degusta nuestro más delicioso sazón acompañado de toda tu familia. Contamos con mixología premium. Visítanos de lunes a sábado de 12 de la tarde a 10 de la noche y los domingos de 2 p.m. a 8 p.m. en calle 3 Oriente número 107, Colonia Centro, en Tepeaca. La Terraza Food House, radiotepeaca.com. El espacio perfecto para un momento inolvidable es Italian Coffee. Ven y disfruta de un café americano, cappuccino, latte o frappé, acompañado de alguno de nuestros postres. Visítanos en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 169, Colonia El Santuario, sucursal Tepeaca. Llámanos al 2231-02-1156. De Italian Coffee, radiotepeaca.com. Orishas, Beauty House. Nutrióloga, bariatra, cosmetóloga, Stephanie Berumen. Cabina de spa, limpiezas profundas, tratamientos faciales hidratantes, tratamiento antiacné, antiedad, tratamientos corporales reductivos y relajantes. Área de estética, cortes, efectos de color, uñas, pestañas, pérdida de peso, adiós a 8 kilos en 30 días. A tus órdenes en 3 Oriente, número 214, Centro Tepeaca, Puebla. Orishas, Beauty House. Radio Tepeaca.com.
Servicio de Cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas, carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, Barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós en Tepeaca. Contáctanos al 2231 11 1793. Servicio de Cromado San Miguel del Cromo. Radiotepeaca.com. Deportes del Campo. Distribuidor autorizado de cartuchos deportivos. Ofrecemos todo para su deporte de caza: tiro y pesca, cañas de pescar, mochilas, cantimploras, cuchillos de monte, lámparas, portafusiles, brújulas, binoculares, tiendas de campaña. Aprovecha nuestras ofertas y promociones. Llámanos al 223-275-0693. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 205-C, Tepeaca, Puebla. Deportes del Campo. Radiotepeaca.com. Pues amigos, ya regresamos, estamos aquí en su programa El Taller del Alfarero, el programa donde Dios nos habla a través de las cámaras y micrófonos de radiotepeaca.com. Y antes de seguir adelante, quiero enviar saludos y agradecer sus saludos a las personas que nos están ahorita mirando, que están compartiendo la programación, que la están enviando a sus contactos. Gracias, don Pepe Méndez, qué gusto. Qué gusto saberle que nos escucha, gracias, le mando un fuerte abrazo, don Pepe. Me gustaría verlo ya en la congregación, espero que se anime a ir una vez más. También a Carlis, gracias Carlis Bese, Carlis Bese, gracias a Analila Cortés García. Anita, gracias, les extrañamos mucho. También a Alf de Vicente, gracias, gracias por seguirnos. Héctor Machorro, ya te extrañamos aquí, Héctor, ya organízate para que te vengas para acá un rato con nosotros. A todos ustedes que nos miran, que nos escuchan, que siguen la programación, yo les pido de verdad, reenvíenla con sus contactos, compártanla con sus contactos, créanme, les va a servir mucho. Bueno, vamos a cantarle un canto a nuestro Dios. Me gusta mucho esta canción, o sea, que me ciñe de poder, sí, que es mi victoria, y vamos a cantarle a él. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, esa capacidad, ese poder de levantarnos, de pelear.
ganar la batalla y sobre todo de salir airosos en cada batalla que tenemos. Pues le estamos hablando, estamos platicando de eso, amigos y amigas de RadioTepeaca.com, la radio que se lee, se escucha y se observa en todo el mundo. Y hablábamos de lo que es la resiliencia y aprovecho para saludar a Eleazar Rivera. Gracias, Eleazar Rivera. Viv Gómez, gracias. Hola, Mateo, Emi, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí con nosotros. Y decíamos que la resiliencia es esa capacidad, esa facultad que tiene el ser humano para recuperarse rápidamente de una situación adversa y superarla. Y eso es algo que todos tenemos. Decía yo, es una capacidad que todos tenemos, nada más que no todos la usamos. ¿Y por qué? Bueno, a todos nos pasan cosas, ¿no? Mire, la Biblia es un libro que describe todas las situaciones que le pueden suceder al ser humano, todo lo que te puede pasar a ti, como dice el Eclesiastés, todo lo que ha sido ya fue, todo lo que es ya fue, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces todo eso está como que concentrado en la Biblia. Lo hermoso de esto es que de todo ello nos da la solución. O sea, hay solución, no es justificación, o sea, es solución y nos da cómo salir adelante. Por ejemplo, en Proverbios 24:16 dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ahora, mire, muchas veces se tiene este concepto en la mente colectiva de que los cristianos no les pasa nada malo, ¿no? Que a los cristianos, ay, no, esos hasta nos odian, ¿no? Porque, ay, nos bien presumidos, nunca les pasa nada. No, ¿cómo que no? O sea, yo no conozco a un cristiano que nunca le pase nada. Eso no existe, no es cierto. O sea, a todos nos pasan, a todos. El pastor más ungido se tuerce un pie, pues. O sea, la pastora más ungida le dan anginas, le da gripa, o sea, algo le pasa. O sea, no es que no estamos en una burbuja en donde nada nos toca, no existe eso todavía, ¿no? Yo creo que la única persona que le ha pasado eso ha sido a Jesucristo, porque de él nunca se dijo que tuviera gripa ni nada por el estilo, ¿no? Pero ya de ahí en fuera, yo creo que siempre a todos los cristianos algo nos pasa. Y si no, la Biblia no tendría razón de decir esto, donde se supone, bueno, no se supone, o sea, la Biblia es la verdad. Y dice, porque siete veces cae el justo. O sea, no dice que no cae, cae siete veces. Y al decir siete veces es que siempre, o sea, sí pasa, sí sucede. Pero también dice, y vuelve a levantarse. Y eso es la resiliencia, la capacidad de superar una situación adversa rápidamente. O sea, rápidamente. En los deportes de alto rendimiento, como pueden ser, por ejemplo, el soccer, el fútbol americano, aún el voleibol, aunque no es de contacto, pero le enseñan a uno a recuperarse inmediatamente. O sea, te tiras, pero te levantas así como más rápido que un resorte, ¿verdad? Y lo ponen uno a hacer ejercicios para eso, para que inmediatamente que te caes, te levantas. Y si te tiraron, párate de nuevo y sigue jalando y sigue moviendo las piernas, sigue empujando y no sueltes y no aflojes y va. Y todo eso influye mucho en el carácter, ¿no? El rey Salomón aquí, por ejemplo, en el libro de Proverbios 24:16, no nos está diciendo que los justos no caen, sino que después de que se caen, se levantan, y siete veces. Oye, pues es que no aprendiste con la primera. No, yo creo que no, ya te volviste a caer, sí, y ya me paré de nuevo. Oye, otra vez te volviste, sí, ya me volví a caer. ¿Y ahora qué? Pues es que no aprendí el otro paso, y va de nuevo. O sea, todo es así en la vida. Uno puede aprender, y yo estoy convencido de esto, uno puede aprender cualquier cosa, despacito o rápido, a tu ritmo, pero lo puedes aprender y lo puedes hacer bien. Lo que te propongas, quieres ser un buen cocinero, poco a poco, es que se me quema el agua, pues te pon atención, no pongas la flama tan alta, o sea, cosas así, pero sí se puede, porque todos tenemos esa capacidad. No hay alguien que diga, yo no tengo capacidad para esto. No es cierto, todos lo tenemos, nada más que es cuestión de desarrollar esas habilidades, esas aptitudes. Hoy quiero decirte que si por algún infortunio de la vida estás en la lona, así, si te sientes como que te dieron un buen zurdazo en el hígado y te dieron una buena trompada en la quijada y te mandaron a la lona,
¿Sabes qué? Levántate. O bueno, espérate que te cuenten, ¿no? O pues, ni modo, pero levántate, no te quedes allí tirado, ¿no? Si crees que la vida ya no tiene sentido, si crees que es mejor huir, no lo hagas. No te rindas, no tires la toalla, no tires la toalla. Un round más. Me encanta esa ilustración, ya se la había platicado, doctor, que aquí doy pláticas por todos lados. A Muhammad Ali en la pelea del siglo, después de no sé cuántos rounds llevaban, de golpearse, pero con todo en esa. Imagínense esos niveles, el peso completo, el mayor peso del box a nivel Estados Unidos. Y Muhammad Ali le estaban dando con todo y llevó dos, tres rounds que decía: ya no puedo. Y su manager le decía: un round más, nada más este round, un round más, nada más este round. Y en el último round de la pelea, de los que duró la pelea, le estaban dando con todo. Bueno, ambos estaban golpeando con todo, los dos se querían matar en cada golpe. Y en la esquina, Muhammad Ali le dice a su manager: ya no puedo, tira la toalla, yo ya no voy a salir. Y le dice el manager: por favor, nada más este round, es el único que te, ya no te voy a pedir otro más, solo este, pero levántate. Y entonces Muhammad Ali se levanta y de la esquina contraria avientan la toalla. Los dos ya estaban rendidos, no, ya no podían dar más, ya no daban más. Y un round más, un paso más, un paso más, un paso más, un esfuerzo, un segundo esfuerzo. ¿Sabes que eso hace la diferencia entre un atleta común y corriente y un atleta extraordinario? El segundo esfuerzo, cuando ya no tienes, cuando ya no puedes, cuando dices ya no y das un extra, eso es la diferencia, y muchas veces es la diferencia en la vida. Y de eso te estamos hablando, de no rendirte, de no rendirte, sino de seguir adelante. Mira, en estas situaciones de la vida, cuando la vida te golpea, cuando las cosas se desbaratan, cuando todo lo que tú edificaste en un ratito se quiebra, se desbarata y te quedas sin nada, es en esos momentos en los que yo no digo que no se siente nada, como no, claro, se siente muy feo, chilla uno, pues si no es uno de palo, ¿verdad? Claro que duele, claro que se siente feo, pero no te estoy diciendo eso, sino la actitud que debemos tomar ante esta situación es determinante, la actitud, por así decirlo, lo es todo. ¿Por qué? Porque es lo que te va a mantener, es lo que te va a mantener a flote, es lo que te va a mantener fuerte, es lo que te va a mantener de pie y seguir adelante, y eso es a lo que le llamamos la resiliencia. Entonces, por ejemplo, en el Proverbios capítulo 18, versículo 14, dice: el ánimo del hombre, escucha, el ánimo del hombre, si lo quieres ver de otro lado, es la actitud del hombre, pero una actitud positiva, obviamente, porque es ánimo. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. O sea, te digo, o sea, no es que a nosotros no nos pase nada, sí nos pasa, pero el ánimo del hombre, la actitud, esa va a ser determinante. Tú puedes estar enfermo, dice, pero con una buena actitud la vas a soportar. Lo vas a soportar. Y no nada más es soportar de, pues ya me está llevando el tren, ya ni modo. No, es que estás batallando internamente. Tú le estás mandando señales a tu cuerpo, a tu sistema nervioso, digestivo, nervioso. Todo, a todo tu cuerpo le manda señales. Sigue peleando, vamos a hacerlo. Mire, cuando... Yo sé que usted ha escuchado eso de la confesión positiva. No, tú di que no, todo está en la mente, sí puedes. Pero ¿sabe qué? Que eso no es un descubrimiento de Freud para acá. No. Esto está en la Biblia, está en el libro de Santiago, está a lo largo y ancho de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando usted dice, por ejemplo, vamos a suponer que, ay, yo quiero aprender a tocar guitarra. Y empieza usted, a ver, vamos a tocar el dedito meñique, va en el tercer traste, en la quinta cuerda. Y luego ay, no, es que yo no puedo, es que las cuerdas, y cuando uno dice no puedo, ¿sabe qué es lo que está pasando a nivel interno? A nivel interno usted le está diciendo a todo su cuerpo, hagamos, en el sistema nervioso central está mandando una señal que dice, hagamos lo posible para no poder. Imagínense, hagamos lo posible para no poder, y esa es la señal que manda el sistema nervioso central a todo su ser,
hagamos lo posible para no poder, porque usted ya dijo, no puedo. Y el sistema nervioso tiene que responder a su capitán. Y el capitán es usted, y usted dice, no puedo, hagamos lo posible para que no se pueda. Pero cuando usted dice, me cuesta trabajo, voy a tratar, sí puedo, voy a hacerlo, voy a lograrlo. El sistema nervioso central manda esa señal, hagamos todo lo posible para que sí podamos, porque sí podemos. Y lo hace, se sobrepone a una situación adversa. A lo mejor es muy pequeño el ejemplo, pero es la idea, ¿sí? La idea es esa, es sobreponernos. Dice, le decía Proverbios 18, versículo 14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? A esa gente que todo lo ve mal, que todo está mal, ¿qué va a pasar? En esta pandemia yo conocí gente que de verdad literalmente no quiso salir ya de su casa y se encerraron, y fue peor porque se quedaron encerrados. Y no nada más, se quedaron encerrados entre cuatro paredes, su mente se quedó encerrada, o sea, se quedó apanicada, pavorizada, y eso no les hizo nada bien, al contrario, hubo personas que se enfermaron, pero siempre estuvieron conscientes, voy a salir, tengo que salir de esto, y la gente que le rodeaba estaba consciente de eso. Una de las cosas que mi madre me enseñó, de esas cosas que uno tiene memoria, tengo muchas memorias de mi mamá, y una de esas es que me enseñó a aceptar el dolor. Una vez, por alguna razón, me vio con los ojos llorosos, y ella, pues, digo, las mamás tal vez no la sepan toda la historia, pero nomás con vernos ya saben de qué se trata, ¿no? Y me ve así con los ojos llorosos y me dice, ¿qué te pasa? Ya sabe usted, uno viene así, no, pues nada, mamá. No, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y me dice, ¿quieres llorar? ¿Quieres llorar? Llora. Y pues yo así como que haciéndome el fuerte, ¿no? Como que entre lloriqueo y nada. Y no, se me dice, si quieres llorar, llora. Pero llora. No, pues ya, soltando el llanto y todo lo demás, me dice, si quieres llorar, llora, llora todo lo que quieras, grita si quieres, pero después te levantas y haces las cosas que tienes que hacer. Y se me quedó la lección. ¿Quieres llorar? Llora, no es malo que llores, no es malo que te duela, lo malo es que te quedes allí tirado en tu dolor y en tu pena. ¡Wow! Una lección de esas que dan las mamás de Aquilo, ¿verdad? O sea, que de verdad pesan, porque a lo largo de toda tu vida la vas a llevar, la llevas contigo, se hace carne en tu vida, y entonces te acuerdas, y cada vez que tienes ganas de chillar, pues chillas, y lloras, y sí, y da rabia, y da coraje, pero después de eso, te levantas para seguir adelante, porque no puedes quedarte ahí y hacer de ese llanto un monumento y quedarte parado en el monumento y vean cuánto sufro, y solo yo sufro y nadie sufre como yo. Cualquiera ha sufrido como tú, cualquiera ha sufrido lo que tú has sufrido, muchos lo han hecho, lo han pasado y han vivido y han salido adelante. Tal vez yo no he sufrido lo que tú has sufrido, no lo podría entender tal vez, pero sí te puedo decir que la misma capacidad que tuvieron otros antes que tú para salir adelante, la tienes tú también, y también es posible que tú salgas adelante, sobre todo con la ayuda de Dios. El ánimo del hombre, y esa es la clave, el ánimo del hombre, la actitud del hombre, que nos dieron, pues sí, vámonos para adelante, ya ni modo, ya, pues ya perdimos esta vez, pues, ¿qué hicimos mal? Mire, la semana se me ocurrió esta frase, toda experiencia deja experiencia. Así es, toda experiencia deja experiencia. ¿Sí? Y es cierto, todo lo que nos sucede nos deja experiencia. Pues le digo, toda experiencia deja experiencia. Ahora, aquí la cuestión es, ok, ¿fue una experiencia de fracaso? ¿Qué hicimos mal? ¿Dónde estuvo el error? ¿En dónde la estrategia fue incorrecta? ¿Dónde el proceso fue incorrecto? ¿Dónde el procedimiento, los pasos que seguimos fueron los incorrectos? ¿En dónde estuvo el error? ¿Qué fue lo que hice mal?
¿verdad? Porque muchas veces uno dice, bueno, ¿pero qué fue lo que hice mal? Yo hice todo bien. Ok, y si tú hiciste todo bien y las cosas salieron mal, pues alégrate, el problema no fue tuyo. No tienes tú la culpa o no tienes tú la responsabilidad en ese sentido, porque he de decirte que en una relación interpersonal, pues siempre también las cosas dependen de la otra persona. Tú puedes ser todo lo que tú quieras, un echado de virtudes, pero tal vez la otra persona no. Y entonces, pues ahí es donde las cosas se descompensan, pero allí es en donde nos sirve esa resiliencia, esa capacidad de recuperarnos rápidamente y superar la situación adversa. Bueno, vamos a cantarle otro poquito a nuestro Dios. ¿Sale? Quiero escuchar tu dulce voz, viendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, me caería rendido ante ti. A ella, que en una palabra se llama resiliencia, y que estamos viendo a través de la Biblia con los ojos de Dios. Y bueno, veíamos hace un rato, ¿no?, como nos dice el rey Salomón, que el ánimo del hombre es lo que soporta su enfermedad.
Y mire, le decía también que no porque sea uno cristiano uno no tiene problemas. Claro que los tiene. ¿Y cuál es la diferencia? Tal vez sea la resiliencia que uno tiene a través de el consuelo, del apoyo que uno recibe de parte de Dios. Porque como cristiano, como hijo de Dios, uno a quién recurre inmediatamente cuando hay alguna situación adversa. Lo primero que haces es correr con Dios, ¿no? Señor, ayúdame, mete tu mano aquí, Señor, échame la mano, haz algo porque necesito que me ayudes. Y descansa uno en eso, sabiendo que Dios está haciendo lo mejor por nosotros, que hay un proceso, que hay un propósito en Dios, en todo lo que nos sucede, que a veces no lo entendemos, que a veces no lo sabemos, pero que entendemos que allí está, lo podamos ver o no. Y mire, por ejemplo, en Hechos capítulo 27, versículo 25, todo este capítulo de Hechos 27, o la mayor parte de Hechos 27, nos narra un viaje que hizo el apóstol Pablo, en el que por exigir justicia a las autoridades civiles romanas en ese tiempo, pues se meten camisa de once varas, diríamos aquí en México, ¿no? Porque lo van a azotar y dice, a ver, espérate, no me puedes azotar, yo soy ciudadano romano. Ahora, acuérdense que él era judío, ¿no? Y le pregunta el procónsul, dice, a ver, ¿cómo que eres ciudadano romano? Dice, yo con mucho dinero pagué la ciudadanía romana, ¿tú cómo le hiciste? Sí, pero yo soy de nacimiento. Uy, entonces, pues dicen, y no te es permitido juzgarme así nada más a la ligera, es más, apelo a César, casi casi como la ves, ahora yo quiero ver al emperador y que él me juzgue. Y no le podía negar porque era un derecho romano y todos los romanos tenían ese derecho, y entonces pues lo ya va prisión en prisión, para acá, para allá, y en una de esas, en uno de los barcos que lo van a llevar hacia Roma, este barco empieza a sufrir una serie de vicisitudes, entre ellas, por ejemplo, que le da fuerte un viento huracanado llamado Euroclidón, y ese hace estragos en la nave a tal grado que durante 14 días y 14 noches les llueve sobremojado. Tuvieron que tirar, imagínense, todos los aparejos de la nave, los tuvieron que tirar todo, o sea, todo lo que no sirva para comer o beber va para afuera, o sea, todo, porque si no se nos hunde la nave. Y entonces tuvieron que sacar todo. Y en medio de toda esta situación adversa, pues los hombres no comían, no podían dormir. Imagínense, ¿quién va a poder dormir con el ruido ensordecedor del mar, embravecido, los truenos, los relámpagos, y luego que el barco sube, baja, va para la derecha, va para la izquierda, lo rebotan las olas? O sea, nadie puede dormir en esas situaciones. Y entonces, en medio de todo esto, en medio de todas esas situaciones, Dios le habla a Pablo y dice, no te preocupes, se van a morir, más estoy aquí. Dejando un ejemplo para generaciones futuras, ¿sí? Y Pablo tranquilamente le dice a la población, ¿saben qué? No se preocupen, no nos va a pasar nada, porque el Dios en el que yo creo me habló y ya me dijo que no nos va a pasar nada. Ahora imagínense ustedes, ¿no? Es usted romano en medio de una audiencia pagana, politeísta, otros ateos, lo que haya sido, la mayoría eran prisioneros, o sea, no era gente de élite, eran prisioneros, era un barco que transportaba prisioneros con soldados y todo, y allí usted se para en medio y les dice, ah, no nos va a pasar, ya Dios habló conmigo. Ah, oh, sí, mira nomás, no, sí, el tipo, él le habla a Dios, ¿no? Pero él es cierto, y dice, ya me habló Dios, dice que no va a pasar nada, no va a haber pérdidas humanas, no van a haber pérdidas humanas, o sea, todos vamos a vivir, pero ¿saben qué? Pues ya, tranquilos, vamos a comer. Se empieza a calmar el mar, y empieza a Pablo ahí a calmar todo en ese sentido. Ahora, le estoy leyendo, dice, Hechos 27, 25, dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Sí? Pablo, junto con toda la tripulación del barco y otros prisioneros, llevaba ya 14 noches y 14 días de tempestad, sin ver el sol, sin ver estrellas. Imagínense, en el mar, pues, ¿para dónde chuta uno? No sé, uno... Y imagínense, ¿no? O sea, a lo mejor a través de la brújula sabrás para dónde está el norte, pero más de eso ya no sabes para dónde vas a jalar, ¿no? Entonces, ya habían echado al mar todo para girar el barco, pero Pablo confiaba y está confiando en lo que Dios le había dicho. ¿Qué ha dicho Dios con relación a tu vida?
que vas a ser un fracasado. No, Dios no ha dicho eso. Dios ha dicho que Él desea que tú seas una persona exitosa. Así que si ahorita estás en la lona, si estás tirado, pues a lo mejor hasta échate un coyotito ahí en la lona, ¿no? Pero levántate. O sea, porque no te puedes quedar allí. No puedes quedarte allí, no te puedes quedar tirado, no puedes, ay no, es que, ay, la vida me ha tratado tan mal, soy pobrecito de mí. No. Levántate, ya estuvo bien, ya sóbate, échate babitas y adelante, chaparrito, ¿no? ¿Qué te ha dicho Dios? Que lo que emprendas no va a dar los resultados que esperas. No, Dios no dice eso. Dios dice que seas prosperado en todas las cosas. Y Pablo decía, yo confío en lo que Dios me ha dicho. Yo confío en lo que Dios dice. ¿Quién es más digno de confianza? ¿Una persona que cada rato se equivoca y que anda hablando cosa y media y barbaridad y media? ¿O Dios que nunca se ha equivocado? Yo confío más en lo que Dios me ha dicho o me dice a través de su palabra. Y nuestro gran problema es que cuando vemos que en los primeros intentos no pudimos, bajamos la guardia, agarramos nuestras canicas y nos salimos del partido. No. O sea, digo, si usted quiere tener un abdomen firme, así tipo six-pack, en 10 lagartijas y 5 abdominales, créame, no lo va a obtener. Los músculos allí están, pero necesita ejercitarse, necesita práctica, necesita persistencia, perseverancia, tenacidad. O sea, no es de la noche a la mañana. Igual con los problemas de la vida, no se van de la noche a la mañana. Y tal vez te retires un momento para replantear la situación, reagrupar fuerzas, bueno, ver qué hicimos mal, qué podemos mejorar y seguir adelante. Así de que yo te animo a que sigas adelante, que te levantes de esa situación de postración. Dile no a la autocompasión. Ay, pobrecito de mí. Hasta se van ahí a la central, ¿verdad? Y se compran una manita de esas de plástico y así se son. Ay, pobrecito de mí. Se dan sus palmaditas. ¿Cómo sufro? ¿Cómo sufro? No hagas fiestas de autocompasión. Puedes tener misericordia de ti. Y esto es otra cosa. Tener misericordia de ti es decir, pues es que sí, la verdad sí la regué. Fui muy tonto. Me confié demasiado. No hice lo que tenía que haber hecho. Pero es tener misericordia, es entender tu condición. La regué, sí, pues digo, soy hombre de carne y hueso y a veces la riego. Y esta vez lo confirmé, la regué. ¿Y luego qué? Pues levántate y sigue adelante. Sigue caminando, sigue siendo la persona que Dios dice que eres. Cree eso. Somos más dados a creer lo que la gente nos dice que lo que realmente somos, lo que Dios dice que somos. Tú sabes que tú eres lo que Dios dice que eres. Eso eres, no lo que la gente dice. Si la gente dice algo que no coincide con lo que Dios dice, está equivocada. Así de sencillo, está equivocada. ¿Por qué? Porque no coincide con lo que Dios dice. Entonces, si tú sabes quién eres en Cristo, allí mantente. Sé lo que Dios dice que eres, actúa como lo que Dios dice que eres y vas a obtener los resultados que Dios dice que vas a obtener. Amigos, yo les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros aquí en su programa El Taller del Alfarero, el programa donde Dios nos habla a través de las cámaras y micrófonos de Radio Tepeaca.com, la radio que se lee, se escucha y se observa en todo el mundo a través de www.radiotepeaca.com. Gracias a ustedes y bueno, yo les dejo en buenas manos, nos vemos la próxima semana. Bueno, quiero aprovechar los últimos instantes, le invito a que nos visite en Amistad de Tepeaca, Congregación de Amistad de Tepeaca, 2 Norte 302, allí los domingos a las 10 de la mañana, allí le esperamos. Miércoles tenemos una transmisión vía Facebook Live, miércoles 8 de la noche, jueves 11 de la mañana para damas. Y bueno, hasta ahí la dejamos ahorita. Y si no, nos vemos aquí en el Taller del Alfarero el próximo lunes a las 11 de la mañana. Soy su servidor Antonio Gómez. Que Dios les bendiga. Les amo. Chao.